Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar un poco de Fórmula 1, de noticias que están pasando hoy en día. Y voy con Marca y voy a dar opiniones, no voy a enseñar noticias. Enseño Marca como voy a enseñar Cara, Dars o otras cosas de Fórmula 1, ¿no? Bueno, ya vamos a ir intentando ser breves, concisos con lo que quería contaros, ¿no? A ver, esta temporada va a ser un poco larga para los seguidores de Fernando Alonso, porque va a correr la Resistencia y la Fórmula 1, ¿no? Bueno, vamos allá. Luego tenemos que Ocon ha dicho que Massa no le ayudó ni le dio consejos durante la temporada. No lo sé, nunca se sabe. Siempre cuando uno se va, ¿no? Cuando uno deja de ser tu compañero de equipo, lo puedo criticar más o menos. Lo dejo ahí, ese apunte lo dejo, para que veamos que el compañerismo no existe. El primer rival es tu compañero de equipo. Y quien diga que no, miente. Todos, como se ve en vacaciones aquí, son muy. Algunos muy pelotillas, otros no. Vamos allá, vamos a ver esta. Y ahora os explico por qué. Fernando competirá con Sebastián Buemi y Nakajima. Y Sebastián Buemi. Bueno, vamos a. Eso es bueno para Fernando porque hará que tenga más opciones de alzarse con el campeonato en Le Mans. Pero vamos a ver qué tal va Toyota en ese Le Mans y Toyota en el campeonato de resistencia. Un cabella. Dice que la experiencia en Estados Unidos ha sido alucinante, eso es muy bueno. Un poco más. Cada uno tiene sus retos este año y Fernando tiene varios, ¿no? Fernando ahora tiene. El campeonato de resistencia de la Fórmula 1 como objetivos para este año. Son más carreras de las que tiene en un campeonato normal. Así que el que se estaba quejando de que la Fórmula 1 era un poquito larga, tiene otras cosas. Otras más carreras en la resistencia. Vamos a buscar, a ver si veo. Te digo, cada uno con lo del tema de las Pit Babies ha dicho lo que ha querido, ha dicho que no están de acuerdo, otros que mucho menos. Yo digo, yo lo que os digo. Que venga el sindicato, que tenga que venir, que denuncie lo que tenga que denunciar, si es machista, si no es machista, para mí es un trabajo como otro cualquiera. Y nada más. Massa lamenta la falta de los pilotos brasileños en la Fórmula 1. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? Habrá cantera o no cantera, pero los millones de los bancos y los patrocinadores no han llegado a esos pilotos brasileños. Bueno, estoy haciendo esto porque estoy buscando una noticia, ¿vale, chicos? A ver si lo encuentro.
Se cumplen ya 8 años del regreso de Schumacher con Mercedes a la Fórmula 1. Años que compartió con Nico Rosberg en Mercedes. Prestado en confía en su padre, no es sencillo que él no tome sus decisiones. Renault con Sainz y con Carlos pretende tener gran diferencia, ¿no? Vamos allá. Aquí tenemos el casco de Kimi. Eso sí. Esta es la que yo quería buscar. Y ahora os cuento por qué. Helmut Marko aquí nos cuenta que Fernando hizo tiro para McLaren y dejó a Honda en pelotas. Yo quiero recordar los fallos, las sanciones por las piezas, cosa que creo que este artículo también lo cuenta, ¿no? Un artículo lo dice, en Marca o por ahí, de opinión, dice más o menos lo que voy a decir yo ahora. Pero yo voy a matizar una cosa. Es muy fácil criticar, tanto para Alonso y los alonsistas como para el resto. Yo lo que digo es una cosa, y lo he dicho varias veces durante este parón, ¿no? Esta vez se va a demostrar una cosa. Si el chasis de McLaren con el motor Renault hace bien el trabajo, significa que el chasis era bueno. Porque se puede comparar con Red Bull, que llevará motor Renault, y comparar con el motor Renault de Carlos, ¿no? Entonces, hay comparaciones. Ahora no vamos a hablar de eso porque se puede comparar durante la temporada. Y ojalá, le deseo toda la suerte a Fernando, pero ahí se va a ver. Otra cosa, a Honda y a Helmut Marko. Me parece muy bien que queramos ayudar a Honda a lavar su imagen y todo eso, pero ojalá les vaya bien. Y se morderán las si les va bien, se morderán las uñas Fernando Alonso, se morderán las uñas McLaren y se morderán las uñas todo el mundo. Pero para eso hay que correr. Y ahora, por lo visto, tenéis un retraso en vuestra presentación. No sé por qué será. Ahí lo dejo, porque no quiero meterlo en la pata, porque capaz es por el chasis. Hasta luego.